Hola chicos, sean muy bienvenidos a la clase número 3 de Taekwondo Formativo Online. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Salinas, soy profesor de Educación Física, maestro cinturón negro y quinto dan de Taekwondo WT. Antes de comenzar la clase, quería agradecer a los responsables de financiar este hermoso proyecto, que son el Gobierno Regional, el Consejo Regional y la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua. También quería saludar a la Oficina de Deportes de la Ciudad de Chimbarongo, que me ayudan con la difusión de este video en sus redes sociales. Como material de día, chiquillos, vamos a ocupar una botella con agua, que siempre tienen que tener ustedes a mano para hidratarse, y una cuerda, ¿ya? De aproximadamente unos 3 metros que nos ayude para marcar una línea. Vamos a comenzar con el calentamiento. Soltamos las piernas, soltamos los brazos. Oye, el costado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora la cabeza hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Vamos con los hombros al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano en la cadera. Hacia los costados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora la cadera hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un círculo grande por la cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Mano a rodilla, flexamos las piernas y las estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos las piernas, apoyamos el metatarso. Círculo hacia afuera con el tobillo. 3, 4, 5. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Soltamos. Ya, chiquillo. Vamos a hacer un calentamiento. Para calentar, vamos a hacer el salto del payaso, o como se llaman, jumping jacks. Ahí tienen muchos nombres de ejercicio. Entonces vamos a ir de esa forma. Ese va a ser un número 1, ¿ya? Entonces vamos a realizar 10 saltos y vamos a ir cambiando, vamos a ir haciendo variantes del mismo ejercicio. Vamos a hacer 3 series de cada variante. Vamos a comenzar con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, soltamos las piernas. Vamos a ir con la primera variante de este ejercicio, que vamos a ir con los brazos y las piernas al frente, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos, esa sería la primera variante. Ahora, la otra variante, vamos a ir cruzados, ¿ya? Vamos a ir cruzando manos y piernas. Vamos a hacer 10 saltos, ¿ya? Nos ubicamos en posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es. Soltamos. Esa sería la primera serie. Vamos a realizar dos más. Comenzamos con la primera, el primer ejercicio que realizamos, ¿ya? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, soltamos las piernas, soltamos los brazos.
Vamos con la primera variante. Manos y pies al frente. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos con la tercera variante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Y si sigue nuestra segunda serie, vamos a realizar la tercera. Vamos con la primera, el primer ejercicio que realizamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Soltamos. Vamos a ir con el segundo ejercicio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos con el tercer ejercicio. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos pierna, soltamos brazo. Ahora vamos a marcar el espacio que vamos a ocupar en la clase de hoy día. Yo les pedí que tuvieran cuerdas. Yo lo voy a marcar con lentejas, ¿ya? Entonces, la idea es que marquemos una línea de combate, siempre dando la guatita a las lentejas, ¿ya? Y vamos a ubicar, a movernos, a desplazarnos en posición de combate, ¿ya? Siempre de la misma forma como vimos en la primera clase. Llegamos acá, cambiamos la guardia, igual hacia el otro lado. Esa sería una, la ida y la vuelta, ¿ya? Vamos a realizar tres iguales. Yo realicé la primera, vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Eso es. Ya les mostré cómo era el primer ejercicio. Ahora vamos a realizar el mismo desplazamiento en posición de combate, pero ahora desplazándonos hacia atrás. Entonces, importante esto, que el desplazamiento retrocediendo, que sea retrocediendo, ¿ya? Yo tengo que saber dónde termina la línea y siempre mirando al lado del que yo me estoy alejando, ¿ya? Porque por el general, a mí me ha pasado que yo a veces cuando estoy haciendo clase, a personas que son principiantes, les digo, hagan el movimiento retrocediendo, pero ahora sí, ¿ya? Ese para mí no es un movimiento retrocediendo, porque van avanzando hacia el otro lado, o sea, avanzando al lado que yo les dije, pero mirando y con todo el cuerpo doblado hacia allá, entonces van avanzando más que retroceder, ¿ya? Entonces siempre cuidar que nosotros cuando hagamos el movimiento retrocediendo, que sea retrocediendo y que sea con el torso apuntando más allá y con la vista hacia allá, ¿ya? Por eso es importante que nosotros manejemos las dimensiones en las que nos vamos a mover para que no estemos mirando todo el rato hacia atrás, ¿ya? Entonces tomamos posición de combate, avanzamos, cambiamos guardia, eso es, una, vamos con la segunda. Esa, ahí está la tercera, ¿ya? Vamos a realizar otro ejercicio más. Ahora vamos a realizar desplazamiento lineal, ¿ya? También lo trabajamos en la primera clase. Acuérdense, muy importante, si yo voy con lineal hacia el frente, muevo pie de frente primero, el de atrás acompaña. Si voy con lineal hacia atrás, muevo pie de atrás primero, el de adelante acompaña, ¿ya?
Entonces, vamos a ir hacia el frente primero, lo ubicamos en posición de combate. Siempre pide delante primero, el detrás acompaña. Delante, el detrás acompaña. Eso es. Cambiamos guardia. Eso es. También lo vamos a revisar tres veces. Yo lo mostré la primera, ahora quedan dos veces más. Vamos. La segunda. La tercera. Eso es. Les voy a mostrar el mismo ejercicio, pero ahora hacia atrás. Recuerden, ya se lo recordé una vez, se lo voy a volver a recordar. Si yo voy hacia atrás, me voy bien atrás primero y el de delante es el que acompaña, ¿ya? Toma posición de combate. Cambiamos la guardia. Vamos por la segunda. Por la tercera. Eso es. Soltamos piernas. Ahora vamos a trabajar otro desplazamiento que no habíamos visto, que va a ser los laterales. El objetivo de la clase era más que nada trabajar estos desplazamientos, los laterales, ¿ya? El otro lo hicimos más que nada a modo de recuerdo, de retroalimentación, para que ustedes se vayan acostumbrando a los desplazamientos. La idea de estos chiquillos es que en las primeras clases siempre trabajemos muchos desplazamientos, mucha posición de combate, porque a mi parecer, una persona que no se sabe mover en posición de combate, no tiene muchas posibilidades de combatir bien, de defenderse bien ante cualquier situación, ya sea en combate deportivo, en combate o defensa personal, ¿ya? Porque lo importante siempre, lo principal, es la posición de combate, porque esta está hecha para que nosotros podamos movernos de la forma más eficiente posible, ¿ya? Entonces, siempre lo importante es saber movernos dentro de una cancha de combate, dentro, si no es dentro de una cancha de combate, que nos sepamos mover en la posición de combate, si nos toca defender en la calle, para que no supamos sacar los golpes de la manera más eficiente posible, ya que la posición de combate está hecha para que nosotros podamos patear tanto con la pierna atrasada como con la pierna adelantada, o como con la mano que tenemos adelante o con la mano que tenemos atrás, ¿ya? Entonces, por eso, para mí es muy importante la posición de combate, ¿ya? Ya, como les estaba diciendo, ahora vamos a ir con los desplazamientos laterales. Vamos a partir dándole la guatita a las lentejas. En este caso, ustedes, si no tienen lentejas, recordar muy importante, una cuerda o con lo que hayan marcado en el piso, ¿ya? Siempre dándole la guatita. Y si yo me voy a mover hacia ella, muevo el pie de atrás primero, ¿ya? En este caso, yo me voy a mover a mi izquierda, muevo pie izquierdo primero, ¿ya? Izquierdo, después el derecho, cambio la guardia, me muevo hacia la derecha, pie derecho primero, luego izquierdo, cambio la guardia, ¿ya? Al igual que los ejercicios anteriores, vamos a realizar tres pasadas, luego vamos a cambiar el ejercicio, ¿ya? Entonces, posición de combate, siempre rebotando, vamos, uno, ahora voy a la derecha, derecho, izquierdo, cambio, a la izquierda, derecho, cambio, derecha, derecho, izquierdo, cambio, cambio, posición de guardia, mirándose y ahora, de la misma forma, avanzo, me voy a la derecha, pie derecho primero, derecho, izquierdo, cambio, ¿ya? Voy a la izquierda, izquierda, derecho, cambio, a la derecha, izquierdo, cambio, cambiamos posición de combate,
Esa fue la primera que realizamos, el primer ejercicio, ¿ya? Vamos a realizar dos más. Yo igual voy a realizar ahora el ejercicio con ustedes, ¿ya? Entonces, comenzamos. ¿Se ves? Acá, guardia. Otra vez, la última. Pierna, el chiquillo. Ahora nos vamos a mover hacia el otro lado, ¿ya? Ahora vamos a partir el otro de la espalda a las lentejas. Entonces, me voy a mover hacia el lado izquierdo, ¿ya? Muevo pie izquierdo primero, luego el derecho, y ahí cambio, ¿ya? Ahora es el pie delante el que se mueve primero, a diferencia del ejercicio anterior que movíamos el de atrás primero. Entonces, el de adelante, el de atrás, cambio. Adelante, atrás, cambio. Siempre dándole la espalda a las lentejas. Cambio la guardia. Igual. Esa sería la primera. Voy a acompañarlo con las dos series más. ¿Ya? Vamos. Y a la última. Eso es. Soltamos pierna. Chicos, eso ha sido la parte principal de la clase. Ahora vamos a alongar un poquito. Soltamos las piernas juntas, vamos hacia abajo. Soltamos, lado derecho, cambiamos, centro. Soltamos las piernas, tomamos un peine y vamos atrás. Soltamos, cambiamos. Soltamos, paso largo, mano en la cadera. Cambiamos. Soltamos. Ya, chiquillos, eso ha sido la clase número 3. Espero les haya gustado, espero continúen siguiendo nuestras clases. Recordad que estas clases vamos a ir siempre viendo de lo más básico hasta lo más avanzado. Así que al principio siempre vamos a trabajar esto, posiciones de combate, desplazamiento. Otra cosa, chiquillos, si ustedes no les pueden estas posiciones, estos ejercicios que les mostré, los pueden ir combinando, por ejemplo, hacer el primer ejercicio, el desplazamiento lineal, después hacen otro, por ejemplo, el lineal, ¿ya? Después hacen un lateral, ¿ya? Y después a la otra serie lo hacen de la otra forma, ¿ya? Siempre pueden ir combinándolo ustedes, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, posición firme, chariot, saludamos. Gracias.